Buenas noches, gente, buenas noches. Bienvenidos a un domingo más aquí con los lunáticos. Espero que todo el mundo se encuentre súper bien. Doy las gracias a toda la gente nueva que se ha unido a la página. Bienvenidos, espero que les guste nuestro contenido. Esta semana estuvimos ausentes el miércoles por el día de Navidad, pero ya hoy estuvimos de vuelta. Esperamos que esta semana pueda ser una semana regular, si así el tiempo nos los permite. Antes de empezar, como ven, hoy vamos a jugar Modern Warfare nuevamente. Pero antes de empezar, quería compartirle. El día de ayer pusimos un post en nuestra página, está en el timeline. Y ese post es con la intención de que todas las personas, todos nuestros seguidores que quieran jugar con nosotros en algún momento, nos añadan. Tanto en el PlayStation como en el Xbox. El que tenga ambas consolas, pues nos puede añadir en ambos lugares. El que tenga pues el PlayStation nos puede añadir en el PlayStation. Quisiera planificar con algunos de ustedes. Tenemos un fanático que ya tiene su spot separado, que es Cristian. Pero queremos distintos días. No necesariamente, o sea, no tengo un plan. Actualmente no sé si va a ser todos los meses, no sé si va a ser una vez a la semana, dos veces, una vez cada dos semanas. Todavía no tengo eso planificado, pero me gustaría compartir con ustedes que algunos de ustedes jueguen partidas con nosotros. A lo mejor ustedes juegan mejor que nosotros, impresionan, así que ese es el plan. Así que si usted está viendo este live, puede buscar ese post en nuestro timeline. Mi username es Chris con H. Chris underscore Luna 18. Me puede añadir. Creo que, si mal no recuerdo, justo arriba de mi carota, aquí en el template que estamos usando para las transmisiones, aparece mi user escrito en anaranjado. A lo mejor está chiquito, pero nos pueden escribir al inbox cualquier duda. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a jugar un ratito. Vamos a eliminar algunos que, pues, hoy no tengo ganas de jugar algunos, así que yo creo que puedo jugar cualquiera de los demás. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo nos va, espero que nos vaya bien. Llevo una semana exactamente sin jugar, para que sepan. Y pues me he visto un poquito voto. También, adicional a eso que les mencioné, de que algunos de nuestros seguidores jueguen algunas partidas con nosotros, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué cosas les gustaría ver en la página, si tienen alguna preferencia de juego. Nosotros tratamos de ser lo más abiertos posible, no nos concentramos en una sola consola. Si Dios lo permite, pues vamos a estar haciendo transmisiones de Nintendo Switch también. Vamos a estar haciendo transmisiones de móvil, de Call of Duty, de PUBG, de Marvel Contest of Champions, que es uno de los juegos que jugamos también en móvil. Vamos a estar haciendo distintas cosas, pero si usted quiere
ver algo en específico, usted tiene alguna preferencia en específico, la puede dejar en los comentarios abajo y vamos a estar leyendo todas las sugerencias que nos den. ¿Verdad? Porque no siempre vamos a jugar Call of Duty, vamos a jugar otras cosas, vamos a hacer algo chévere. También queremos crear contenido y compartir contenido que sea apto para los niños. So, ese es el plan para el próximo año. Así que nada, si tienes alguna preferencia, la puedes dejar en los comentarios. Vamos a ver cómo nos va. Esto es Free for All. Hay alguien por aquí. Hay alguien por aquí. Esto es algo que yo entiendo. Digo, yo no sé si tiene. Déjame bajar un poquito el volumen aquí. Yo no sé si tiene que ver específicamente con este modo, pero realmente los pasos se escuchan bien, bien, bien marcados. No sé si es un glitch del juego, no sé si es algo que no han podido corregir, no sé. Pero realmente los pasos, y cuando el personaje está corriendo, se escucha. Se escucha bien duro, bien duro. Nosotros tratamos de movernos con calma, no movernos, no hacer mucho ruido. Aquí tenemos una víctima. Dios mío, ¿qué pasó? Wow. Hay alguien ahí atrás. Y me cogió el del ladito. Esto del Free for All debería considerar utilizar armas que tengan silenciador. ¡Ey, a rayo! ¿Qué fue eso? Oh, ya. Proximity mine. Ok. Muy bueno. Fue muy bueno. Y me cuentan. Me cuentan que les trajo Navidad, si les trajo. Si Santa les trajo algo, me cuentan. Que la Navidad se portó bien con ustedes. No se portó tan bien. Hicieron como yo, que pues Santa no le trajo nada, pero. Está escondidito, papá, lo sé. Sí, a rayos, me cogieron del otro lado. Pues a mí Santa no me trajo nada. Yo me lo compré. ¿Verdad? Porque parece que no me porté muy bien. Y Santa, pues no lo trajo él. Quiso que yo gastara de mi dinero. Estoy notando como que estoy lagueando un poquito. No sé si soy yo. Ustedes me dicen si estoy lagueando. Yo me compré unas cositas que me hacían falta. Creo que puse el proximity mine muy visible allí. Y pienso que esta pistola hace demasiado ruido. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Sí, está muy visible.
Ahí está. Déjame cambiar. Vamos a usar este a ver cómo nos va. El free for all en este mapa es bien, bien interesante. Ahí está. Ahí está, exploté. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Yo no puedo estar jugando tan mal. ¿O es el primero? A rayo. Es el primero, es lo que enfrío. Es lo que enfrío. Sí. Sí, suena espectacular. Esa excusa suena. Usted quédese en sintonía que el momento en el que vamos a jugar bien. Está próximo por llegar. Próximamente, próximamente. 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 ¿Qué es? Ajá, y me coge cogiendo, cambiando de pistola. Ah, te vi, te vi. Me cogió el otro. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Espero que estén bien. Espero que esta Navidad, esta semana, los tratara súper bien. Espero que Santa al dejar algo debajo del arbolito. Como les estaba mencionando al principio del live, en el día de ayer posteamos algo en nuestro timeline con la intención de que los seguidores que quieran jugar con nosotros en algún momento alguna partida nos añadan. Puede buscarlo en nuestro timeline, ahí aparece el user como aparezco en el PlayStation y como aparezco en el Xbox. Me puede buscar y añadir confianza. Y luego de que me añadan, vamos planificando qué jugamos y en qué fecha. Me gustaría hacerlo ya empezando el año. Ya tenemos uno de nuestros seguidores que tiene su espacio reservado, que es Christian, que siempre nos apoya, siempre está viendo nuestros streams. Pasa por no explotar con la bomba.
Ahí está. Nada, solamente llegué séptimo en este free for all. No me juzguen, por favor. Les prometo que ya la parte en que juego bien viene ya mismo. Ya mismo, ya mismo. Ya mismo empezamos con eso. Por si acaso pasa alguien por ahí. Difícil. Mira, hace tiempo que no empezábamos un juego así perdiendo. Qué mal me va. Eso es que tengo que practicar. Espérate. Con un poquito de refresquito aquí. Asegurarnos de que esto esté bien cerrado. Pues ya saben, gente, si les interesa añadirnos, puedes buscar ese post aquí en el timeline. Ahí está mi user en confianza. Y así planificamos. Hacemos algunas partidas con fanáticos. Digo, no fanáticos, con seguidores. No me gusta eso de fanáticos. Hacemos algunas partidas con algunos seguidores. Y pasamos un ratito cool. Podemos jugar Call of Duty, podemos jugar tengo, o sea, el que tenga Xbox y tenga alguno de los juegos que está ahora mismo en el Game Pass, podemos hacerlo también. Eso lo podemos planificar por inbox, así que pueden buscar ese post, está en el timeline y nos añade. Mira, otro free for all, ¿cómo va a ser? Vamos a ver cómo nos va. De jugar free for all en estos mapitas. Es medio retante. Porque sinceramente les digo, los pasos se escuchan. Como les dije ahorita, no sé si tiene que ver específicamente porque es un free for all o está pasando en el juego entero, pero de verdad que los pasos se escuchan. Un regalito ahí. Escucho a alguien ya por abajo. Vio el maldito. Ahí está. Hay alguien subiendo. Permiso. Esta área está ocupada. ¿Ustedes ven? O sea, esto se escucha. Y a rayo, hay un montón de gente aquí, espérate. Habían dos personas ahí, wow.
Yo no, yo sí he escuchado que ha sido una queja constante lo de los pasos por parte de los usuarios. No estoy seguro si es algo que piensan arreglar. Ahí está, cogió parqueadito. Mira qué duro se escucha los pasos, mira. Ahí está. A ver si podemos recoger aquí ese care package. Creo que aquí había alguien. Por aquí había alguien, se fue. ¿Qué será eso que se oye? Bueno, son disparos, pero... Oh, hay un Wilson. Hay un Wilson y está por aquí. No pasa por estar tirando cosas. Si alguien viene. No murió, no murió. ¿Dónde se metió? El desgraciado. Perdone, perdone, no. Sabía que no era el mismo, lo sabía. Hay unos pasos por aquí, ¿qué pasó? No sé si yo... Bueno, vamos para acá. Para cogerlo cuando suba. Qué silencio. Perdone. Perdone, que veo un movimiento y me pongo nervioso, perdón.
Ave María, me cogieron en la cara. Wow. Yo que pensé que me estaba guiando y yo dije, lo voy a coger, lo voy a coger. Sí, me cogieron a mí. Me cogieron a mí, señores. Saludito a toda esa gente que se está conectando. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a todas las personas nuevas en la página. Bienvenidos, espero que nuestra página sea de su agrado. Esta semana no estuvimos live miércoles, como siempre, ya que era la semana de Navidad. Pero volvimos hoy domingo y esperamos que estas próximas semanas sean unas semanas regulares. Hay alguien allá arriba, así que no me voy a asomar por ahí. Perdone usted, perdone. Perdone usted que, perdón, ¿verdad? Perdón. Yo. ¿Qué tal si nos escondemos aquí? Y tiramos el Care Package. Luego de que tiremos ese Care Package. Creo que ya es muy tarde para tirar el Wish. Permítanme un segundo, que yo no sé si estamos live o no. Sí, estamos live. No sé si estamos live. Si me están escuchando y me están viendo bien, me pueden decir. No sé por qué el iPad me cerró el live. Saludos, Cristian, bienvenido. Cuenta si se escucha o estamos live. Me dice, yo creo que sí, que volvimos. No sé, por algún momento como que el live se fue. De hecho, el live pasado, no sé qué pasó, que a los 26 minutos Facebook lo tumbó. Pero por lo menos gracias al capturing device que estamos usando, pudimos recuperar el resto y luego postearlo. Pero sí, nos pasó que a los 26 minutos se cortó. Yo creo que todavía estamos en live, así que vamos a seguirlo. Saludos, Cristian, bienvenido. Sabes que Cristian siempre nos apoya. Cristian, ya hicimos el anuncio. Está en nuestro timeline. El post donde está mi username. Luego, cuando tengas tiempo, me puedes añadir y vamos a cuadrar bien esa partida para jugar, para que jugamos algunos de los seguidores con nosotros. Un día hacemos una prueba, probamos que en los parties que todo esté funcionando bien y después nos tiramos. Wow, el tercer free for all corrido. Aquí. Que va a ser bien interesante.
Este mapa es tan y tan y tan cortito que para un free for all está bien interesante. De hecho, también el mapa. No me ha salido ninguna partida de free for all ahí. Pero el mapa de Shipman. Shipman, creo que es que se llama. Donde están todos los vagones. Ese mapa es un free for all. Debe ser espantoso. Debe ser espantoso porque ya de por sí cualquier modo que salga. El área del respawn, el patrón es totalmente diferente. Tú puedes hacer respawn al lado de tu enemigo, literalmente al lado de tu enemigo. Siguió. Ah, María, pero ¿qué está pasando conmigo? Perdone. Sí. Eso. Eso mismo. Escucho cosas cerca, pero no. Ahí está, perdone que le disparé por su... por su fondi. Ay, Dios mío. Me asustó. Yo no sé si fui yo, yo sentí como que la guié. Y de momento me encuentro con este de frente. Luego está ahí, eso es. Ave María, me cogió facilito. Pues me cuenta gente, que les trajo Santa, si les trajo algo. A mí, conmigo Santa no se portó bien, me tuve que comprar yo, pero bueno, eso pasa cuando no te portas bien. También pasa cuando no estás pendiente del juego y te matan así. Ay María, pero que mucho me moví. Mira, creo que le di con la puerta. Qué mal me va. Voy a abrir porque suena tentador. Dios, espera. Ahí está. De hecho, creo que es el segundo care package y no ha cogido ninguno.
Ahí está. Pues sí, gente, cuenten. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la pasaron en Navidad? Yo la pasé en familia. Gracias a Dios la pude pasar en familia, tranquilo. No jugué, pero comí. Comí como demente. ¿Qué es esto? Caí en la trampa. Señora, ¿qué está pasando? Yeah, ya estamos jugando un poquito mejor, solo que estoy un poquito goto. Ahí fue. Hablando de eso que estoy un poquito goto. Estoy un poquito goto. Pero exploto como un psiquitraque. Eso por si hay alguien que no es de Puerto Rico viéndonos, eso es un decir, no sé qué significa, pero es un decir. Que tenemos los boricuas. No sé qué es el psiquitraque, no tengo idea. Eso es. Perdone. Pero tú no ves que yo voy a hacer algo, chico. Él no me vio. No me vio. No iba a ser tan fácil cogerlo a los dos. Eso es. Y empezamos a jugar mejor. Eso es. Está un poquito boto. Vamos a ver algo aquí un momentito. Tengo que usar una SMG para lograr llegar a esos 35 kills. Vamos entonces a cambiar la pistola. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Me cuentan cómo les va, cómo los trató la Navidad, qué les trajo Santa. Trajeron juegos, no trajeron nada. Cuenten.
este mapa en Free For All. No es que sea malo, porque realmente no es malo. Yo creo que por ahí va a venir alguien. Escucho pasos. Ahí está, explotado. Esa pistola tiene un alcance bien heavy. Mucha gente se queja de la 725, pero esa pistolita también se las trae. Quiero moverme con tranquilidad, pero pienso que no voy a poder. Que voy a tener que moverme rápido. En el techito, ahí está. No sé qué pasó ahí. Le di a todos los botones. Momento funny del día. Le di a todos los botones. Quería poner el proximity mine. Quería disparar también. No sé qué hice. Que hice como un reload. Usted se puede reír en confianza. Today. Ahí me fui enredado. Es el mismo el techito, es el mismo que me acaba de matar otra vez. Gracias. Gracias. Porque, ¿verdad? Nada en contra de los camperos, pero nosotros no campeamos. Mira, este acostadito ahí. Señores. Falta de respeto. Pero puede haber alguien que no se dé cuenta y piense que es un muerto. Pero gente, use de referencia. Cuando usted ve a alguien así, realmente no pierde nada con disparar. ¿Por qué? Porque aquí los muertos no... Los cadáveres aquí no caen boca abajo. Que si usted lo ve boca abajo, no está muerto. Está campeando. Porque no solamente se campea por los techos. Se campea también tiradito en el piso. Se campean las ventanas. So, si usted está jugando Call of Duty, ¿verdad?
Y usted ve que hay algo en el piso. Si está boca abajo, dispárele. Perdone. Oh, yo escucho, pero como si estuviera cerquita. ¡Ey, ey! ¿Hay alguien en el techo? Perdone. Es que yo iba a pasar y usted estaba en el medio. Hay alguien en ese techo, yo creo. Ave María, me cogió desde abajo. Vamos a ver dónde podemos poner el centrión este. Yo no sé por qué este se metió por aquí. Ah, ya. Es que... Sí, cuando vi el zafacón, debí haberlo descifrado. Que se trepó ahí. Porque me va a campear. Yo voy a ser bien descarado. Y voy a poner el centrión aquí. Bien descarado. Y voy a ponerle eso ahí. Caí en su juego, pero pensé que en la dirección donde estaba iba a poder ver al que le estaba disparando a mi centrión. Pero no. No fue así. Vamos a ver si puedo coger el package aquí. Pero ¿cómo es que yo no lo veo y él está ahí al lado? Otro más. Eso es del techito. Yo tengo que admitir que de verdad me tiene bien por el techo. Y yo no soy de salirme por el techo en este juego porque ¿qué sentido tiene que usted se salga por el techo en este juego? Pero contra. O sea, no se baja del techo, no se baja. Le está metiendo heavy, heavy al techo, heavy. Perdone, que yo estaba caminando por aquí, usted se metió en el medio, usted sabe. Vamos a obviar el hecho de que traté de treparme. Ah, me cogió.
Vamos a tirarlo ahí, que se chave. No le di a nada. Porquería. Mira, llegué segundo de nuevo. Hoy no me permito llegar primero, aparentemente. Hoy empezamos un poquito más temprano, ya que el miércoles estuvimos fuera. Mira, un sniper nuevo. Ya que el miércoles estuvimos fuera, porque obviamente estuvimos en la semana de Navidad y quisimos darle el espacio a todos para que compartieran con su familia. Yo por lo menos la pasé en familia, la pasé súper bien. Los extrañé. Y extrañé jugar también porque no he jugado mucho. Sí me he mantenido jugando un jueguito que, valga la redundancia, que hago en móvil. Que si no lo hago, pierdo los rewards. Pero no estuve haciendo mucho. Quise tomarme esos días. También tuve unos días libres en el trabajo. So, quise aprovecharlos para hacer otras cosas. Pero ya volvimos a la carga. Al principio del live les mencioné, de hecho, estos videos también, cuando los lives terminan en Facebook, también se suben a YouTube. So maybe si alguien lo está viendo en YouTube, pues este mensaje no aplica para ustedes. Pero si usted está viendo y le interesa tener una partida con nosotros, queremos que nuestros seguidores pasen un ratito con nosotros. Y en nuestro timeline hay un post donde dice cuál es mi usuario. Es el mismo usuario tanto en el PlayStation como en el Xbox. Me pueden añadir y planificamos. Vamos planificando para en algún momento, ya cuando empiece este nuevo año, pues en algunos días que nuestros seguidores nos acompañen en las partidas y puedan escucharlos. También puedan tener oportunidad de conocer otras personas de la comunidad de gamers. Y la pasamos súper bien. Pero si usted está viendo este video en YouTube, no lo está viendo live mientras está ocurriendo en Facebook, tiene que ir a nuestro Facebook y buscar ese post en nuestro timeline. El post se subió ayer. Ayer, les voy a decir qué fecha era ayer. Diciembre 28. Si ve este video más adelante, pues para que lo pueda encontrar. De hecho, antes de que empiece la partida, les quería comentar. Yo hice la inversión y compré los CP Points para dar un look al contenido del season más rápido. Sí, hay uno de los contenidos que me llama mucho la atención, sobre todo. ¡Wow! Otro Free for All. Creo que todas las partidas de hoy han sido Free for All. Hay un operador que de verdad me llama mucho la atención. Voy a usar más la 725 porque tengo uno de los achievements que tengo que matar a cierta cantidad de personas con un shotgun. Mira, rayos, se lo maté de chivo. Voy a tirar eso ahí por si acaso.
Eso me quedó como que bien tira la piedra y esconde la mano. O sea, lo maté y arranqué a correr como loco. Ese tipo se está... ¿Será de esta gente que juega con el escudo y el cuchillo solamente? No entiendo por qué no está disparando. Pero tampoco voy a ir allá a averiguarlo. Permiso. ¡Ah! ¿Qué pasó? Que no explotó. Vamos a tratar de la mayoría de nuestros kills hacerlos con... ¡Qué clase de kill! ¡Wow! ¡Qué clase de kill! Eso fue un chivo, pero chivo, pero chivo. Pues hay una de las misiones de los achievements que tiene que hacerse con la shotgun. Así que voy a tratar de matar a la mayoría. Ay, perdone usted. Wow, pero ¿qué es eso? Ese tiroteo. Ahí está. Tengo el presentimiento de que me tengo que mover de aquí. Sí, exacto. Ah, eso es lo que está ocurriendo. Con razón. Pero fíjate, le di quick match. O sea, era para que me moviera de... O sea, para poder jugar distintos modos. Nada, cuando termine este free for all, entonces hago eso, Cristian, gracias. Porque sí, noté que... Mira, free for all. All the way. No ha pasado nada. O sea, no me ha traído ninguna otra partida hoy. Ahí viene alguien. ¿Dónde está? ¡Ah! En la cara me acaban de dar un escopetazo, wow. Vamos a ver cómo nos va. Creo que me quedé demasiado. Todo el mundo encerradito. Todo el mundo encerradito. Mira, nadie me mató. Pensé que iba a estar muerto. ¡Muérete! Ahí por si acaso. Estoy tratando como tengo ese achievement pendiente. Estoy tratando de matar a casi todo el mundo con el shotgun. Bueno, los que son de lejos, ¿verdad? Porque eso no se puede.
Creo que cuando termine esta partida voy a verificar, Cristian, a ver. No, no sea. No sea campero. Oye. Acaba de explotar, bendito. Perdón a usted que lo confundí. Escucho paso, escucho paso. Ahí me fui. Mira, pero ¿por qué no te puedes trepar? Vamos a poner eso ahí, ¿verdad? Bueno. Me quedo de hacer el daño. Creo que no debía haber hecho esto aquí. No debía haber hecho esto aquí. Ah, ahí está. Ahí fue, muerto. Pues no me había pasado eso de que empecé un quick match y me dejara pegado en un solo modo. Cogerlo. ¡Ah! ¡Me mató! ¡Wow! Subestimé, subestimé el shield y caí muerto. Ese fue el precio. Ese fue el precio de subestimar el shield. No vuelvo a subestimar el shield pensando que él no me va a hacer nada. Estás allí, yo sé que estás allí, pero no te voy a buscar. Por fin llegamos primero, por fin. Pues no me había pasado eso, Cristian. Voy a salirme ahora. Estoy haciendo el quick.
Quick Play. Tengo todo esto prendido. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. Si vuelve y me sale Free For All, es que el destino es que hoy juguemos Free For All. Eso es lo que hay. No podemos pelear con el destino, le seguimos la corriente y para afuera. Cambió. Ahora es un Team Deathmatch. That's all right. Estamos aquí. Ah, by the way, les quería preguntar, de hecho, si no están viendo, si ven este live luego de que ya esté finalizado, me pueden contestar en los comentarios o me pueden contestar ahora, como prefieran. Estoy teniendo un issue con mi PlayStation y pienso que, de hecho, yo tengo mi PlayStation desde que salió Call of Duty Black Ops 3. El PlayStation es la edición especial que salió de Black Ops 3, que tiene las lineecitas anaranjadas. Sí, si alguien le dice que yo compré el PlayStation porque tenía unas líneas anaranjadas, la respuesta es que sí. Entonces he notado que en el último mes, no sé si tiene que ver específicamente con el juego de Call of Duty, porque obviamente es el juego que más he jugado, pero lo he notado desde que empecé a jugarlo, más o menos en ese mismo tiempo. No recuerdo haber jugado otra cosa. So, no sé si tenga que ver una cosa con la otra, pero estoy notando que la consola como que se esfuerza mucho al momento de jugar. De hecho, hace poco hicimos un live donde pues no utilicé el micrófono que siempre utilizo. Y básicamente ese ruido que se escucha, que parece un vacuum, es el PlayStation. So, yo pienso que ya le toca limpieza. Maybe es una limpieza más profunda que la limpieza que yo le he dado básica. Yo le he abierto la tapa por el área donde se pone el disco duro y he limpiado esa área. He utilizado una brochita. He sido bastante gentil para no dañar nada. He sacado el disco duro y todo, y he limpiado esa área. Pero entiendo que maybe ya es tiempo de hacer una limpieza más profunda. A lo mejor llegar al área donde están los... wow. Llegar al área donde están los abanicos. No sé. ¿A ustedes les está pasando lo mismo? ¿O les ha pasado lo mismo? Maybe es que el PlayStation es muy viejo. Yo no sé si es que el PlayStation es muy viejo. Realmente no. O sea, mi PlayStation siempre ha estado en áreas que tienen buena ventilación. No ha estado en lugares donde, ¿verdad?, el calor puede hacerle daño. Por eso es que me ha durado tanto. Pero sí, pienso que como todo equipo electrónico, hay que darle una limpieza.
Así que si a usted le ha pasado y la limpieza ha mejorado, me deja saber en los comentarios. Yo estaba pensando buscar un tutorial en YouTube de ver cómo abrir esas áreas del PlayStation para hacer esa limpieza. Pero sí, o sea, cuando yo usualmente no veo mis propios live. Sí tengo que admitir que lo hice al principio, y sí, lo hacía al principio para solamente verificar si se escuchaba bien, si los micrófonos estaban funcionando, si tenía algún tipo de lag o algo que pudiera mejorar, pero ya no los veo. Entonces no me había percatado del ruido excesivo que hizo ese día hasta que lo vi. Y gente, se escucha, o sea, se escucha extremadamente duro. Que en algunos momentos, cuando yo estoy haciendo silencio y el ruido del juego no es intenso, parece como si tuviera un vacuum cleaner detrás. No sé si es que el PlayStation se está dañando, no sé si eso es normal. Yo entiendo que no es normal. Sí, en algún momento pensé que el tipo de juego o lo que estaba jugando tenía influye. No sé si también influye el hecho de que el juego es en CD, no digital. Porque he jugado cosas digitales y no se escucha igual de duro. No sé, me dejan saber en los comentarios si les ha pasado, si no les ha pasado. Maybe el PlayStation ya está pidiendo cacao y está pidiendo reemplazo. Yo no tenía planes de reemplazo del PlayStation, no tenía ningún interés con el PlayStation Pro tampoco. Entiendo que las diferencias son, o sea, no son tan marcadas como para hacer la compra. Plus, el 4K no es una razón para hacer el cambio, ya que yo tengo el Xbox One y el Xbox One ya me brinda eso. Así que sí, me pueden dejar saber en confianza si es algo que me hago el reload y no mato a nadie. Esperemos, ¿verdad? Que no sea que el PlayStation se está dañando y ya necesita un reemplazo. Yo soy de las personas que aún piensa que no quiere tenerlo todo digital. Me gusta tener la posibilidad de que si un juego no me gusta, un juego ya lo terminé y lo puedo intercambiar con alguien, puedo hacerlo. Por eso todavía me inclino a los juegos físicos. Sí, como les dije, noté que en un juego físico pues no se nota tanto el ruido. Perdonen ese. Hay un payaso que no está en mute. Así que disculpen eso. Pues mira, yo eso que dices del abanico, Cristian, hace mucho sentido. Yo la única modificación que yo le he hecho a ese PlayStation es que cuando él vino de fábrica era de 1 terabyte.
Entonces, perdón, cuando lo compré era de 1 TB y en aquel momento yo me había animado a comprarme ciertos juegos digitales y obviamente eran sumamente pesados. So, lo primero que yo hice cuando lo saqué de la caja, que es la única modificación que le he hecho al PlayStation, es cambiarle el disco duro por uno de 2 TB. En aquel momento era suficiente. perdón, y me salió súper económico. Me salió como en $40 en especial en Amazon. Y era un disco duro de estos portátiles. Le abrí el case, le saqué el disco y se lo puse al PlayStation. Hice todo el proceso de formatearlo y toda la cosa. Y desde entonces, mi PlayStation tiene 2 TB plus el disco que tiene externo a través del USB. Es la única modificación que le he hecho. Por alguna razón, seguí pensando que tenía que ver el hecho de que el juego fuera físico, porque la mayor concentración de ruido es cuando el disco empieza a girar. Pero volvemos. Lo de la limpieza, quiero hacerlo como quiera. Entiendo que ya le hace falta. Yo voy a buscarlo, a ver cómo es la manera más fácil que llego a los abanicos. O al abanico, porque entiendo que el PlayStation lo que tiene es un solo abanico. Cómo llego a ese abanico y cómo logro, pues, sacarle el polvo que normalmente le entra. O sea, aquí obviamente no siempre he estado en aire acondicionado, pero siempre he estado en ambiente ventilado. Yo no recuerdo si ese juego de Black Ops 3 fue en el 2016. O 2015 o antes, no recuerdo, pero desde que salió, me acuerdo que todavía GameStop, que en paz descanse aquí en Puerto Rico, todavía GameStop existía. Yo me enchulé de Me enamoré de esa versión de PlayStation por el color anaranjado, porque el control era gris y tenía el logo y toda la cosa. Yo no era fanático de Call of Duty. Tenemos eso claro. Yo no era fanático de Call of Duty. A mí me gustó el PlayStation por los colores. Me gustó el PlayStation por los colores. Y por eso fue que lo compré. Pero yo entiendo, o sea, que llevo más de un año o dos que no lo limpio full. Y como les mencioné, yo realmente el área que limpiaba es el área que es fácil, es la primera tapita de arriba que se saca para cambiar el disco duro. Y ese era el área que he limpiado. No he limpiado el PlayStation a profundidad. Espero que no sea complejo, porque si veo que hay que sacar mucho tornillo y que a lo mejor hay que tocar algún área delicada, pues mejor lo dejo como está, o se lo llevo a alguien que sepa, o que necesite alguna herramienta exacta para... ¡Ey, ey, ey! Pues mira, yo los años, yo no recuerdo cuántos años tiene, pero deben ser bastantes años. O sea, es la versión de Call of Duty Black Ops 3, que salió el Special Edition, que era de 1 TB, que tiene las lineítas anaranjadas. Yo no recuerdo si fue 2013, 2016, no recuerdo cuándo fue que salió Black Ops 3. Pero justo cuando salió Black Ops 3, pues yo compré el Special Edition. So, los años que tenga el juego son los años que tiene la consola.
Y obviamente, yo, el que me conoce, pues sabe que yo cuido las cosas, bien, me gusta tenerlas limpias, me gusta que los equipos duren. De hecho, ahora mismo ese equipo, tanto el equipo como el control, si yo lo voy a revender por alguna razón, está casi casi nuevo. Obviamente lo que tiene es millaje, pero en cuanto a estética está súper bien. Yo, a mí me gusta cuidar mucho las cosas, me gusta que el dinero que invierto en equipo, no se pierda. No soy de tirar las cosas al piso ni nada. Eso que realmente no considero que tengo que hacer un upgrade. O sea, considero que mi máquina, pues, eventualmente estará obsoleta. Eventualmente estará obsoleta. Yo me imagino que eventualmente algunos juegos con algunas gráficas, pues, pedirán que la consola se esfuerce demasiado. Lo que al principio pensé que era lo que ocurría, porque específicamente empezó a suceder, o empezó a suceder de manera más notable jugando este Call of Duty. Yo dije, eso es que el juego es demasiado. O sea, los frames del juego son demasiado. Todo suena con el disco, ok. Pues debe ser eso, o sea, debe ser eso. A lo mejor no es nada y yo pensando que es que se está dañando o algo así. Pero como quiera voy a buscar para limpiarlo. No está de más que el abanico esté limpio por dentro y chequear el área donde está la pasta térmica. Si hay que ponerle, pues ponerle. De hecho, yo he visto gente que ha desechado PlayStations y lo que soluciona el problema que tienen es poniéndole pasta térmica. No sé quién me mató, no fue el primero que me disparó. Acabo de tirar eso ahí y tengo el presentimiento de que se va a encadenar un cajón en ese palo. Ey, ey, permiso. Mira a este. Como que quiere problema. Juraría que escuché pasos, pero me vieran de mi compañero. PlayStation está desequilibrado. Eso
Puedo chequearlo. No sé cómo determinarlo, pero puedo chequearlo. Gracias, Cristian, gracias por eso. ¿Verdad? Yo. Hasta cierto punto, al principio, cuando se empezó a escuchar bien duro, yo no lo noté porque, obviamente, yo siempre. Casi siempre juego con audífono. So maybe no lo noté desde un principio. Anda. Acribillado todo ahí. Yo que pasé por ahí por una confianza y después entendí por qué estaban tirando lo que estaban tirando. Que había alguien adentro escondido. Pues sí, voy a verificar eso, Cristian. Gracias por eso. A lo mejor es una sencillez, a lo mejor es algo en el mueble donde está la consola, pues moverlo y enderezarlo un poquito y hacer algo diferente. Y con eso se arregla. Nada, gente, ya llevamos un ratito aquí, como saben, no nos gusta hacer los live muy extensos, nos gusta compartir un ratito con ustedes, pero tampoco ser muy invasivo. Hay gente que trabaja mañana, ya gracias a Dios tengo el día libre mañana. Que yo tengo un día libre no es algo común, pero me dieron unos días libres de trabajo, así que voy a aprovechar para hacer otras cositas, para crear contenido para la página, etcétera, etcétera. No quería despedirme sin antes mencionarles algo que voy a hacer un videito para postearlo, pero quería mencionárselo en este live. Yo, pues como entiendo que todos ustedes saben, soy de Puerto Rico y aclaro esto por si alguien nos ve en alguna de las plataformas que no es de Puerto Rico, es del extranjero. Pero yo soy de Puerto Rico y dentro de todos mis años, mis 37 años, he visto ciertas tradiciones en mi país, pues que no son muy... muy bueno. Y estoy hablando de esta fecha específicamente, de despedida de año, los disparos al aire y la pirotecnia. Pero quiero enfocarme primero en decirle, por favor, no disparos al aire. Una vida de un familiar o una vida ajena se puede perjudicar por eso. Si usted quiere matar la fiebre de disparar, puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es comprando un videojuego, sentarnos con un control y disparar toda la noche. O ir a un polígono, un campo de tiro y desahogarse. Es bien peligroso disparar al aire, no solamente para nuestra familia, sino para la familia de los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros amigos. Y queremos que, como ha ocurrido en otros años, que no tengamos víctimas que lamentar por los disparos al aire en despedida de año. Pero luego de mencionar eso, quería enfocarme en las mascotas. Yo soy pro mascotas. Yo
Amo las mascotas, amo los perros, amo los gatos, amo todos los animales. Yo pienso que los animales son una bendición que muchas veces no nos merecemos. Los animales sufren mucho en estos días de fiestas por la pirotecnia, por el exceso de ruido. Yo lo único que quería tomar este minuto para pedirle que si usted es de estas personas que les gusta la pirotecnia, por favor sea considerado con los animales y hágalo en un lugar retirado de ellos, lo más lejos posible de cualquier animal. Los animales sufren mucho, los perros sufren mucho en estos tiempos y no queremos que ninguna familia sufra la pérdida de su perrito, de su gatito, por un disfrute de alguien por la pirotecnia. El mismo ejemplo que les di con las armas. Si usted quiere ver explosiones, lo mejor que puede hacer es sentarse con nosotros, jugar un juego como este y disfrutar las explosiones que usted quiera. Pero si lo va a hacer, hágalo con prudencia. Que no se afecte nadie físicamente, porque también la pirotecnia puede afectar a la gente físicamente, puede tener alguna quemadura o alguna explosión, afectarle alguna extremidad. Pero específicamente con los animales, vamos a tratar de ser considerados con los animales. Los animales nos llenan nuestras casas de amor constantemente y no se merecen que por un ratito de diversión para algunos, ¿verdad? Porque yo en lo personal no disfruto de la pirotecnia, pero o sea, los animales no merecen pasar un mal rato, tampoco merecen que tengan que ser sedados para que sobrevivan una despedida de año. Así que nada, les quería mencionar eso. Quería darles las gracias a todos los que han llegado a la página. Este año ya somos más de 500. Esta página lo que lleva son algunos meses. O le quería dar las gracias a toda la gente que se ha unido a la página, a toda la gente que nos sigue, que disfruta nuestros live, que nos comenta, que comparte nuestro contenido y que disfruta el gaming como mismo lo disfrutamos nosotros. Gracias por este año. El próximo año queremos hacer muchísimas cosas nuevas. Así que como les comenté en el principio del video, si usted tiene ideas, si usted quiere ver cosas específicas, en juegos en específico en nuestra página, puede dejarlo en los comentarios. Puede incluso hasta escribirnos por inbox. Siempre estamos pendientes. Y esperamos que el próximo año sea uno de mucho gaming, que sea uno de mucho crecimiento, que sea uno en donde podamos apoyar a la Fundación de Niños San Jorge con más donaciones, que podamos participar de eventos para ayudar a nuestros niños y poder hacer mucho a través del gaming. Así que nada, no les voy a quitar más tiempo. Tuve esos 5 minutos de Basofia. No, no es Basofia, es importante. Pero quería comentarles eso, quería pedirles, ¿verdad? Lo de la pirotecnia y lo de los disparos al aire. Pasen una despedida de año con su familia y sus amistades, con la gente que ama. Y si no nos vemos antes de que se termine el año, nos vemos en el 2020. Así que muchas gracias a todos, se me cuidan.